Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Zona de Arte. Hoy nuestra conexión cultural hace diana en la literatura a propósito del espacio virtual del libro en Cuba Debate, que se celebra desde el 15 de febrero y durante todo el año. Una cruzada cultural a la que se unen el Instituto Cubano del Libro y su observatorio, la editorial Cuba Literaria y los proyectos Claustrofobias y Cuba Digital. ¿En qué consiste el espacio? ¿Qué acciones ha diseñado? Pues precisamente para iniciar el viaje de hoy, les propongo acercarnos a esta alianza a muchas manos pensada para que usted nos acompañe desde casa. La lectura sublima, reconstruye, salva. Con ese sentir y horizonte, estas páginas digitales devienen plataforma para la promoción del libro, la literatura y sus hacedores en Cuba. ¿Cómo ha vivido estos meses de confinamiento el portal de la literatura cubana y qué opciones ha preparado? Yaremis Pérez, directora de Cuba Literaria y del proyecto Cuba Digital, nos ofrece detalles. Para disfrutar de este tiempo que estás en casa, nada mejor que la lectura. Por eso la editorial Cuba Literaria pone a tu disposición una serie de libros digitales que puedes consultar si visitas el portal de la literatura cubana. Clásicos como La tía Tula, de Miguel de Unamuno, hasta contemporáneos como País de Fabulaciones, de Laine Vilar. Cuento, poesía, teatro, ensayo, los libros del mes. Agradecemos a todas las instituciones que se suman a esta iniciativa al ceder sus bibliotecas digitales. Quédate en casa, visita www.cubaliteraria.cu, descarga y a leer. Si desea participar de esta celebración por y para las letras, acceda cada día a nuestro sitio digital. Cuba Debate les ofrece una mirada a la creación literaria desde su sección de cultura. Entrevistas en exclusiva, podcasts, audiolibros, en las voces de sus propios escritores, espacios audiovisuales, así como intercambios desde las redes sociales, son algunas de las propuestas de este espacio. También podrá descargar libros digitales, desde clásicos de la literatura hasta autores más contemporáneos, en nuestra sección Libros Libres, y además tener de primera mano reseñas y otras aproximaciones a las obras. Espera además concursos a través del servicio de mensajería en tu móvil, retos literarios en las redes y la convocatoria anual de Cuba Debate dedicada a los libros relatos, que esta vez los acerca a sus experiencias durante la pandemia. Quédate y sigue nuestros canales. Buenas tardes, estar en La Habana, que es la capital de una de las islas más bellas, mi favorita. Mi nombre es Nancy Morejón, soy escritora, Premio Nacional de Literatura. Quería leerles un poema que escribí, es muy reciente. Por lo general, a veces los poetas preferimos los poemas recientes. Este es un poema contra el racismo, a propósito de los sucesos de la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, en donde resultó asesinado por un policía de Minneapolis, el afroamericano George Floyd. Príncipe negro para George Floyd. Aunque su sueño era lanzarte al Mississippi, aquel caníbal de uniforme opaco ha quemado en silencio sus rodillas sobre tu cuello inerte. El humo de tu carne va subiendo hasta el cielo mojado. Saltando entre las flores, el aire de tus bronquios persigue su fantasma hasta morder el colmillo sangriento del caníbal. Y tú alientas, indómito, sobre el asfalto húmedo, bajo la sombra quieta de un manzano en Minneapolis, donde colocaremos para ti este brillante, este limpio príncipe negro nuestro a tu memoria. Queremos saludar a todos los seguidores de Cuba Debate en este momento en que vamos a realizar el lanzamiento de un nuevo espacio que llegará a la casa, llegará a la familia, llegará a los lectores y que lo promueve el espacio principal de Cuba Debate dedicado a la literatura para interactuar con los escritores, con los promotores, con los diseñadores y hacer que el libro, tanto
en sus páginas, en papel como digital, pues interactúe con la familia y mantener este espacio en el tiempo y poder durante todo el año promover los nuevos libros que salgan, hacer nuevas presentaciones, estar permanentemente, a pesar de las inclemencias de la pandemia, en contacto con la lectura como un espacio enriquecedor para el lector, para la familia y para el cubano en su formación integral y también en su contacto directo con la cultura como un derecho cultivado por la Revolución en todos estos años y que pretendemos continuarlo profundizando y mejorando con el esfuerzo de escritores y de todos los que en el libro hacen posible ese contacto especial de la literatura y de la cultura con la familia cubana. Pero el espacio virtual no se limita a Cubana. Desde Santiago de Cuba, el proyecto Claustrofobias nos acerca a la experiencia de distintas provincias. Y claro, lo hará en especial con una conexión desde el sistema de ediciones territoriales. Para buscar noticias relacionadas con el libro desde las plataformas digitales, bastaba encontrarles en Aguilera, entre Calvario y Carnicería. La sede del proyecto de promociones literarias Claustrofobias era también hogar, pero esa guarida con libros y tecnología disponibles para la lectura era muy concurrida. Ahora se les encuentra desde Facebook, las redes sociales, el correo electrónico o la televisión. Sostienen como verdad que leer a tiempo es salvar vidas, quedándose en casa. Fue este un proyecto que se pensó entre dos, con satisfacciones para los que defienden la lectura desde todas las alternativas. Cuando descubrieron el nombre de su proyecto, provocaron las primeras reflexiones. Desde los inicios quedó claro que Claustrofobias estaría en las manos de los que viajan a través de la lectura, con beneficios para la comunidad virtual. Este trabajo no incluye entrevista, y es que al decir de Junier Riquenes, uno de sus dos integrantes, la palabra escrita tiene poder, al igual que todos los mecanismos que ellos, desde el hogar, han implementado en tiempos de la COVID-19. Este es el momento de trabajar más por la visualización del libro cubano y sus autores, y en Facebook, blog personales y el sitio oficial del proyecto se demuestra lo dicho como hecho. Junier y Nasquiset elaboran guías de lecturas con libros de diversas materias, ofrecen periódicos culturales, tienen una biblioteca virtual colaborativa, promocionan concursos como el de dramaturgia de artes escénicas titulado Santiago Apóstol y en su grupo de Telegram cuentan con más de 700 suscriptores. Con informaciones interesantes orientan acerca del quehacer de casas editoras en Cuba, ilustradores, diseñadores, libreros y promotores. Sus historias desde las redes sociales y la televisión continuarán porque justo ellos enseñaron que todo comienza por las páginas de un libro y que leer desde casa puede salvar vidas. Aquí se escucha el mar. Aquí se escucha el viento. Se escucha el cielo. Aquí se escucha la luz. Colección Quemapalabras. Son esas algunas de las credenciales de invitación a este espacio virtual del libro que desde ya los invita a la lectura, más allá del soporte que elija. Leer para crecer, para redescubrirse y para reinventarnos a las puertas de un libro. La invitación, pues, que vivas con nosotros este evento, porque leer salva, quédate leyendo en casa. Por hoy es todo, pero la próxima semana los espero en Zona del Arte para otra conexión cultural en nombre de quienes sueñan y defienden la literatura en Cuba.